apoyo aéreo. Los marginados atacaron el convoy. Nuestros datos eran erróneos. El lugar no está abandonado. Los marginados se establecieron en la universidad. No sabemos cuánto llevan aquí. Hemos sufrido muchas bajas. Los marginados tienen el equipo de comunicaciones y los productos químicos y el servidor SHD. Nos tendieron una emboscada. Repito, Protus llamando a base. Solicito refuerzos y apoyo aéreo. Dispositivo electrónico portátil detectado. Bienvenidos a Candy Cast, el único podcast que sigue emitiendo. Sé que ya hemos hablado de varias mierdas turbias en el campus como el obelisco. ¿No podían poner un símbolo un poco más fálico ahí, en la mitad del patio? Ya entendemos, es una organización de hombres. Necesitan una baliza en forma de pene que los guíe. Es que es muy raro. Pero... no tanto como el hecho de que hay una iglesia con una cripta en el campus. A ver, ¿por qué hay una cripta? ¿Quién está enterrado ahí? ¿Es una cripta de verdad si no hay cadáveres? En este caso, ¿no sería más bien un sótano? Si nos fumamos algo e intentamos hacer una sesión de espiritismo en el sótano de la iglesia, no sería tan genial como hacerlo en una cripta, ¿verdad? Pero es raro, ¿cierto? Fui a la biblioteca e intenté investigarlo, pero al igual que ese montón de mierda sobre el arquitecto de oro que está por todo el suelo y las paredes, la universidad no quiere que lo sepas. Ah, como esa estatua que está frente a la biblioteca. Una señora plateada. ¿Saben por qué está ahí, no? Unas chicas en los 70 se cansaron de ver una enorme verga en el patio, así que dijeron, necesitamos una mujer desnuda para compensar. Tonterías de feministas blancas. Digo, no es por ser superficial ni nada, pero poner a una mujer desnuda enfrente de la biblioteca que te deja ciega en los días soleados no compensa un miembro de mármol tan enorme que hasta se ve desde el espacio. Y juro por Dios que a veces desde cierto ángulo el obelisco queda justo entre sus pechos, y con el reflejo parece que le estuviera agarrando, y no creo que eso fuera lo que el artista tenía en mente. Creo que no debería fumar antes de grabar el programa. Menos mal que esta mierda no es en vivo. Tengo una señal del servidor SHD móvil. Enviaré a un equipo a recuperarlo. Gran trabajo, agente. Un trabajo sólido, pero te necesitamos en Washington. Torres va a recogerte. Un trabajo sólido, pero te necesitamos en Washington. Torres va a recogerte. Un trabajo sólido, pero te necesitamos en Washington. Torres va a recogerte. Agente, la piloto Torres tiene permiso para llevarte a la universidad. Entras en zona segura. Agente solicitando apoyo. Sigue así. Vamos por la líder de los marginados, ¿no? La Universidad de Kenley solo está a 20 kilómetros. Puedo llevarte allí en un momento.